That's in Zulu Radio TV. Next, live sessions, Zulu Radio TV. Aló, buenas noches. Sí, hola, ¿cómo están? Queridos amigos, estamos otra vez aquí un miércoles de Live Sessions en Zulu Radio. Nosotros mismos estamos muy sorprendidos de toda la cantidad. Ya han sido como 40 agrupaciones que han venido y faltan una cantidad de grupos y siempre hay una música buena todo el tiempo en República Dominicana. Lo que pasa, y lo que ha pasado, y por eso, para eso hemos sido creados, es que la ignorancia nos inunda. La difusión de la música hecha en este país es muy poca. Pues sobre todo de la, o sea, la que se sale de los esquemas populares. Entonces, hoy tenemos invitados aquí y obviamente que aceptaron nuestra invitación a una banda que esto está muy, muy tremendo, muy tremendo, muy tremendo. Ustedes no saben lo que vamos a disfrutar esta noche. Dentro de la ignorancia dominicana, yo soy un participante líder. Entonces, hoy me estoy prácticamente que desayunando. A mis orejas alguna vez llegó el nombre de Tone Vicioso y eso, mas nunca llegó su música porque diversas cosas, porque sobre todo porque la difusión es muy mala. Pues esta noche, señores, está aquí Aumbata y un aplauso para ellos. Bueno, ¿quién es que va a hablar aquí, por favor, Tone? Hágame el honor. Sí, aquí estamos. Muy buenas noches, con mucho gusto y placer a Aumbata de compartir su música así con nuestra gente de la República Dominicana. Y del mundo. Y del mundo. Y del mundo porque nos pueden ver en todas partes. Ya. Intergaláctico. Mira, entonces, yo soy un ignorante. Aprovecho estas ocasiones y este trabajo para pues conocer un poquito más de cosas. Y entonces yo quiero que a mí y a toda la gente que está escuchando y que te está viendo en este momento, que nos contés más o menos brevemente, que sé que es muy difícil porque hay demasiada historia, ¿qué es lo que vos has hecho en la música y todas estas cosas? Contame más o menos tu historia. Bueno, yo me dediqué a la música hace mucho tiempo ya. Y una de las cosas que más me apasionó fue también los ritmos raíces de aquí. O sea, la música, toda la música en general, todo, rock, jazz, toda la onda, todo eso. La música que uno ha venido oyendo en los últimos, desde que uno nació. Pero también la música raíz de aquí, de la isla, de la República Dominicana y de Haití también. Okay. Entonces, a partir de ahí, pues, es un proceso creativo, ¿no? De tomar los elementos, conocerlo primero. Sí, pregunta, perdón. Sí. ¿Hace cuánto? Porque me imagino que empezaste haciendo bandas y estudiando un instrumento y esas cosas. Pero ¿hace cuánto te dedicas a sonar con estas influencias de música folclórica de aquí, de la española, por decir algo? Bueno, ya de los 80 venía en los prototipos, ya venía como formándose ese pensar. Ok. Y es un proceso que sigue en desarrollo. Hay bandas que hiciste, porque vos has tenido como diferentes personajes o diferentes propuestas musicales. Sí. ¿Nos puedes recordar cuáles han sido esos
proyectos que has realizado? En los 80, pues yo fui parte también del movimiento ese de recoger y mezclar y fusionar. ¿Entre ellos quiénes? Por ejemplo, hicimos Los Guerreros del Fuego original con Duluc. Okay. Fuimos nosotros, fue un grupo de gente, yo era parte de ese grupo. También con Xiomara Fortuna también, los primeros proyectos que ella hizo de grupo, ¿no? Porque ella antes era cantante, vamos a decir, de cantautora, sí, en ese estilo, pero el primer proceso de grupo fue conmigo que lo hicimos, de grupo de fusión. Estamos hablando de Duluc, Xiomara, tremendas banderas dominicanas, ¿no? Exacto, yo soy parte de ese movimiento. Este man también es una bandera, ¿no le ven la altura? Papá, este man lleva esa bandera, esa tricolor en alto. Después de los 80, ¿qué pasó en los 90? ¿Dónde andabas? En los 90 me fui a Nueva York y allá también hicimos un grupo que era a partir de los ritmos de aquí, que ya un prototipo, eso fue también como una marca, un mito allá en Nueva York. Ajá, ¿cómo tenía un nombre o algo así? Eso era Asadife, se llamaba. ¿No? ¿Asadife? Asadife. Asadife, ¿qué es Asadife? El asa, el con lo que se trabaja, que se usa aquí como instrumento, simboliza aquí la rítmica, simboliza una clave, la clave. Eso es lo ¿cómo, que es que es, ¿cómo es que es? Venga, maestro. Aquí está el maestro percusionista Cookie. Exacto. Que se maneja un verdugo. Mírenlo allá atrás está. Bueno. Y dice candela, entonces candela de asa, fuego, candela. ¿Te gusta la candela vos? No me he dado cuenta. Todos los elementos están ahí, sí, claro. La candela. ¿Por qué ríen, pues? Hay que quemar la pista. Ay. No, eso no me puede decir así al aire. Mira, espérate, Sergio. También está aquí el maestro Sergio Sánchez, señores. Nos está visitando aquí un gran maestro, Sergio Sánchez. Mira, entonces, eso fue en los 90 allá en Nueva York. Exacto. Luego, cuando volviste, ¿qué te pusiste a hacer acá? Bueno, pues yo tengo desde el 2008 otra vez aquí. Esto es este proyecto. Pero hace poco. Sí, hace poco. Realmente que volví. Y estoy contentísimo de estar de vuelta aquí en mi tierra y compartiendo todos esos conceptos y desarrollándolo cada vez más. Okay. Con la juventud, con la intergeneracional. Mira, sí. Y entonces esta música, por favor, ahorita vamos a oír la música, que es la mejor descripción que podemos tener es oyéndola. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí cuando a un batá se junta? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que suenan? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo la proyectarías? ¿Lo dirías? ¿Qué es lo que hacen? Sí, a partir del pensamiento, vamos a decir, de los ritmos de aquí, de la inspiración de los ritmos de aquí, pues nosotros nos hemos lanzado, nos juntamos bastante a trabajar. Entonces, pues, es un proceso creativo, con mucha psicodelia, mucha psicodelia, yo me fui lejos, a mí me puso a alucinar nada más el soundcheck. Sí, es un alucine realmente. Muy lindo. Sí. Y nada, tenés una super banda, ¿no? Sí. Contame los personajes que vos tenés en esta banda, bueno, por favor. Pues, ahí tenemos... En las voces tenemos a Mariela Pichardo. Tremendas. Señores, ustedes van a enloquecerse con estas voces y se van a soñar con ellas durante días. Sí, Nicole Santiago, sí. Nicole Santiago y... Y Mariela Pichardo. Señores, no se tengan pesadillas o sueños mojados, pero eso va a ser muy intenso. ¿Qué más hay por ahí? Y tenemos entonces en la batería tenemos a José Carlos Oviedo. El gran José Carlos, ese hombre que diría mi padre, que anda más que perro con tres huevas. Bueno, en fin, ¿qué más? Ya voy, que este man es interesante. El maestro Cookie aquí que maneja, imagínese, todo el trabajo de las raíces de aquí. Un verdadero experto, conocedor del folclore dominicano. Y tenemos aquí a Joenny. Sagrado, en el bajo, tremendo, sí. ¿Sí? Y en la guitarra, Joel Pacheco,
Joel Pacheco, yo se lo recomiendo, de verdad. Sí, un sí buena persona el hombre. Sí, se puede hacer negocio con él. Se puede hacer negocio, de verdad, es sutil el tipo. Nada, pues ya no vamos a hablar más. Ustedes me perdonan, pues, por la entrevista. Muchas gracias, señores. Vamos a aprender de nuestra música, vamos a aprender de Tony Vicioso, vamos a aprender de Ambatá y esta gente que es re dura, re dura. Ya lo saben, vayan para adentro. Esto es Live Sessions. Gracias a Cerveza The One. And another one, and another one. Señores, dense este plato y traigan muchos cubiertos, porque tiene muchos materiales, y traigan también esa alma y esos poros bien abiertos, porque se les va a entrar la música por todo lado. Señores, aquí está Ambatá, esto es Live Sessions. Un saludo a la gente de La Espiral. Un saludo a la gente de La Espiral. La gente de La Espiral, señores, Lobo y Luz, allá la gente que esté viendo este Live Session, esto Ambatá es de la casa, de allá, de La Espiral. Un saludo y pasen por allá, el que quiere darse este show allá, eso es como en pantalla gigante, me imagino, ¿sí o no? En pantalla gigante y sonido gigante, vaya a La Espiral, que están transmitiendo Live Sessions de Zulu Radio. Pues nada, cuando ustedes quieran, señores, estamos listos. Ya, espérate que la maquillista ya pasó por allí. Sí, señor, ya lo maquilló a todos. Están supremamente divinos. Si alguien tiene un cordón, por favor, facilite a Mariela. Y nada. Déjalo así, me crea controversia mejor. Bueno, si quieren llamar a esta gente, marquen el 537-6070 para que hablen con los duros directamente. Vámonos, cuando quieran, señores. Thank you.
Hacer. Esto fue el primer tema de Ambata. ¿Cómo se llama ese, pues? Eso es Imagina Zion. Imaginación. Imagina Zion, allá en el Zion. Zion, sí. Muy bien. Necesitamos imaginación en este mundo ahora. Sobre todo ahora. Y gracias a ustedes que están aquí, señores. Esto es Live Session de Zulu Radio y Ambata está aquí en la casa en vivo. Thank you.
Hey.
bravísimo, 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 impresionante, máximo. Aquí Abin Hernández está absolutamente enloquecido. Y la gente está conectada aquí. Un saludo para todos ustedes allá, el Miyagi, toda esa gente. Pues nada, sigamos aquí, que esto es Live Session de Slur Radio. Aquí es solo música, yo hablo mucho. Chao. Sí, ahora vamos a tocar un congo que está dedicado a nuestra afrodescendencia y a nuestra conexión con ella. Juana Polo. Una luz de oriente, de un tronco ardiente, donde está
Señores, esto es Zulu Radio y esto es Aumbata en vivo y suena delicioso. Y esa canción sí que me ha gustado personalmente. ¡Qué navegación más sofisticada, te digo! Muchas gracias, señores, por estar aquí y compartir la música. Para nosotros un placer estar aquí compartiendo nuestra música. Vamos ahora a tocar una basada en bomba, basada en eso es un estilo de Baní, de la zarandunga, que acabo de pasar la fiesta la semana pasada, así que está fresca dentro de nosotros. La feria del mango. La fiesta de la zarandunga. Ahí este la de San Juan, la de San Juan. Bueno, pues vamos a ir entonces a zarandunga o qué. Esto es zarandunga, Eye of the Hurricane. Comí mucho mango yo por allá. Vámonos entonces de una. Okay.
Un anuncio de The One, and I like it. Colecciona primeras veces. One and another one and another one. Busca Cerveza The One en Facebook y Twitter. El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Bueno, señores, esto es Zulu Radio Live Sessions y tenemos la fortuna de que The One... Hey, pero ahí... Salud. The One está aquí. Y gracias a ella yo me voy a refrescar porque esta gente me tiene en candela. Así que nada, ustedes sigan mientras yo me tomo esta birra. The One. Dale. Vámonos, cuando quieran. Esto es un bata. Live Session, allá la espiral. Un saludo. Suerte. Ay, los celulares. Mm.
Vamos, por favor, aquí toda la fanaticada que está aquí atrás, vamos a darle un aplauso a esta gente, hombre. ¿Y qué tal las mujercitas como están cantando, no? ¡Un aplauso! ¿Y el flaco alto este muchacho cómo se llama? Tony. ¡Un aplauso para ese man, hijo de madre! Y a mi amigo José allá atrás en la batería, un aplauso grandísimo. Y señores, recuerden que están en la espiral en grande, así que váyanse para allá a sus laguitos full, que para ver esta gente tripeando. Ve, y allá el maestro Cookie, que no se ve, que está un poquito tapado ahí con toda esta cantidad de gente que hay en la cabina universal. Pero nada, muchas gracias por estar aquí. Sigan ahí, clap, 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 dice Arletza León. Bueno. Que sigan. Seguimos. Ercili. Seguimos. Vamos. Ercili. Señores, el amor es la respuesta. El amor es la respuesta. Bien. Un, dos, thank you.
pobre comida para cenar. Porque es que me toca venir aquí a hablarles, pues, porque esta gente tiene que descansar y yo estoy tripeando por allá y entonces me toca venir acá. No, yo quiero, háganme el favor y paren con menos pausa porque yo quiero estar desconectado, no quiero desconectarme, ¿me entendés? Es a un bata en Live Sessions de Zulu Radio. Yes. Vamos a terminar ahora, vamos a hacer la última canción, una canción un poco larga, un gaga de allá, representativo de nuestra cultura dominico-haitiana, de los bateyes, Nala Cuba. Faltan como 7 más, ¿cómo que vamos a terminar? Abrime ahí, Juanca. Abrime, un momento, discúlpame. ¿Vos dijiste que iba a tocar la última? No, pues está bien, pues, o sea, aquí no es, yo sé que nosotros les dimos una bonificación en pesos muy, muy escasa, pero... No, está tremendo el tratamiento, ¿no? Pero, nada, denle para allá. La chica les quería preguntar si quieren agüita, ahí sí, gritó, y este se pasó. Gritó la chica. Bueno, pues, les voy a llevar un poco de agua para que refresquen un poco y ya volvemos. Dame ahí un corte comercial. Ay, Dios mío, mírame la cara. Esta es mi primera vez en un anuncio de The One, and I like it. Colecciona primeras veces, one and another one and another one.
Busca Cerveza The One en Facebook y Twitter. El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Aquí hay una ley, aquí hay, mira, estamos ya al aire, todo el mundo nos está oyendo. ¿Qué era lo que estaba diciendo Joel? ¿Qué era lo que estaba diciendo? De que le subió la birra. Claro que sube. Mira, nada, pues vamos a seguir en esta sesión, ¿vale? Fuego. Por favor, ¿quieren dar algún mensaje? ¿Quieren saludar a alguien? Aprovechen. Ay, aprovechen, Nicole, saluda. Saluda a todos tus fans. El 29, Gustavo Raipop. Oye, díganlo. Okay, sí. Ah, eso es muy importante. Sí, eso es verdad. Este viernes vamos a tocar ahí en el Gustavo Light Pop. Este viernes en la noche, un concierto. Ok. Completico. Vayan para allá, goza con nosotros. Vamos a filmarlo todo. Ok. Eso va a ser el viernes a partir de las 10 de la noche. Perfecto. Gustavo Light Pop. ¿Dónde está eso? Eso se llama. Eso está en la Winston Churchill. Y un concierto se llama Al final del día. ¿Cómo? Sí, al final del día lo que vale es lo que tiene el alma, lo que tiene el corazón. Exacto. Venite a decir una cosa que ya me olvidó, claro. No, nada. Es el concierto que es el viernes en Gustavo Light Pop. Se me olvidó ya lo que le iba a decir, pero pues de seguro era una... ¿Tiene que ver con el cordón de un tenis? No, no tiene nada que ver con eso, señora. Denle para allá. ¿Qué vamos a escuchar ahora entonces? Ahora vamos a ir a hacer un gaga. Uy. Oiga, pues, señores, vamos a mover esa nalga, pues. Saquen el clerén. Thank you.
que también la tierra la cuola un día de batena la cuola yo también matriz la tierra la cuola un día de batena la cuola yo también matriz la tierra la cuola y nada la cucha nada la cucha ay en mi patio ay nada la cucha ay como hago ay nada la cucha como me hago ahora ay nada la cucha aquí en mi patio ay nada la cucha tembló la tierra ay nada la cucha ay cuánta novela ay nada la cucha ay cuánta calda ay nada la cucha ay nada la cucha ay nada la cucha ay cuánta cuerda ay nada la cucha aquí en mi patio ay nada la cucha como me hago ahora ay nada matrena la cuola que también matrena matrena la cuola un día cada matrena la cuola que también matrena la cuola una la cuola una la cuola una la cuola una la cuola por el barrio como me hago ahora una la cuola era la cuola una la cuola una la cuola
en Zulu Radio TV.